Industria erronkak Bizkaiko industriaren errealitatea ikasle gazteei hurbiltzen die. Aurten, erronka berri bat proposatzen du, eta ikasleek, enpresek planteatutako desafio errealen konponbideetan lan egin dezakete. Pues a nosotros nos parecía muy importante contar con la opinión de los jóvenes, de las jóvenes, y queríamos oír esas voces, ¿no? Contar con la ciudadanía y ver cómo podemos mejorar la accesibilidad del puerto y la seguridad dentro de él. Nosotros pensamos que era una experiencia muy enriquecedora para nosotros el tratar con los alumnos. Nos pareció súper interesante que, bueno, pues perdieran el miedo a la industria, conocieran un poco lo que eran las empresas. Ormazábal lo que está buscando con este tipo de retos es la colaboración entre empresa y el mundo educativo. Acercar ambos mundos para buscar un win-win. Proiektu honetan parte hartu duten neske mutilek alde batetik gure realitatea, industria aeronautikaren realitatea ezagutzeko aukera izan dute eta alde berean gure industriak mugikortasun iraunkorrago bat lortzeko irtenbideak proposatzeko ere. Con este reto queremos acercar a las nuevas generaciones al mundo siderúrgico, trasladarles la realidad del día a día de una empresa industrial y fomentar profesiones STEAM. Lan honetan guztiok batera lan egin behar dute erronka bat lortzeko. Arazo bat aurkezten zitzaigun eta guk irtenbideak proposatu, pentsatzen apur bat zer dagoen, zer behar den. He aprendido, por ejemplo, cómo funciona más o menos una empresa para desarrollar un producto nuevo. El trabajo en equipo, el esfuerzo, compartir ideas, saber escuchar. Es increíble lo que pueden aportar los alumnos, incluso para profesionales como nosotros, pues cosas que no hemos tenido en cuenta. Quiero que el alumnado perciba este reto como una oportunidad de ayudarnos y que vean que lo que aprenden en su centro sirve en el día a día de la empresa. Ikasleok gelan ikusten dugu ba lan egoera modu teorikoan. Eta horrelako proiektuetan parte hartzea ba, aukera ematen digu guri ba, ikusteko ba, nolakoak diren gauzak. Lortu egin nahi duguna da errealitatea ezagutzea, baina ez pantalla baten bidez, baizik eta bizipenak izatea. Sí, a veces pensamos que la industria se basa solo en cuatro carreras contadas, pero luego descubrimos que había muchas más carreras que hacer. Había mucha gente de publicidad detrás, gente de marketing, gente de ADE, abogados. Realmente los perfiles que necesitamos, el talento que necesitamos reclutar es completamente heterogéneo, es muy mixto. Ba, nire ustez garrantzitsua da ekimen honetan parte hartzea, emakume asko ez daudelako industrian eta haientzak, bueno, guretzako ere badela industria. Formar parte de esta iniciativa es potenciar el atractivo industrial y de esta manera aportar una huella positiva a nuestro entorno. Es el momento de abrir nuevos caminos juntos. ¿Te animas a plantear un reto para Industria Erronka?